Había una vez una mujer. ¿Yo? Que subió un ascensor en el piso 9 de un alto edificio. En el ascensor había un hombre. ¿Yo? El hombre subía, la mujer también. Ella estaba... Ella miró al hombre. El hombre no dijo nada. La mujer dijo. ¿Sube? Sí. Él la miró. Ella lo miró. Ella se acercó al tablero para presionar el botón correspondiente al piso 23. Él calculó rápidamente en su cabeza. 23 menos 9 son 14 pisos. A 2 segundos por piso, 14 por 2, 28. 28 segundos. Tengo 28 segundos para hablar. La puerta del ascensor se cerró. El hombre... El hombre comenta. ¿Hace calor? Sí. Él descartó esa posibilidad. La mujer aprieta el botón, el hombre comenta. ¿Piso 23? ¿Piso 23? Cuando éramos chicos jamás se nos habría ocurrido subir un piso 23. Con estar en el piso 10 de un edificio ya era bastante, ¿no? Yo recuerdo el edificio del Centro Cívico y me parece un rascacielos, ¿recuerdas? Quiero decir, no sé cuántos años tengas tú, pero me imagino que más o menos como yo, ¿no? Por ahí un poco más, uno, dos, pero tampoco. Él descartó esa otra posibilidad. La mujer va a apretar el botón. El hombre la sorprende. Quiero poseerte. ¡No! ¡No! Él que tiene cierta noción de la realidad y sabe que eso nunca pasaría, también descartó esa otra posibilidad. Chao. Chao. Y ahí terminó todo. Chao. Pero no. ¡No! Estoy subiendo al piso 28. Para una cita. Nada que me tome más de 40 o 45 minutos. En este edificio no hay departamentos a partir del piso 15, así que me imagino que tú también tienes una cita en este piso. Lo digo solamente porque si dentro de 45 minutos, o una hora, o una hora y cuarto, ya terminaste lo que sea que hayas venido a hacer y tienes ganas de almorzar, yo voy a estar en la entrada del edificio, esperándote. Incluso si te tomas 2 horas o 2 horas y media, es muy probable que me encuentres ahora. Ella solo se demoró 15 minutos. Y ahí empezó todo. Almorzaron. Intercambiaron información. Se miraron a los ojos una vez a los 25 minutos de haberse sentado. Esta mirada duró 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Se miraron una segunda vez a los ojos cuando trajeron los platos. Esta mirada duró 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ella pensó. No debí pedir ceviche. Creo que tengo un chicle en la cartera. ¡No! Lo dejé en la cartera roja. Tengo que llevarla a la renovadora.
esa señora que dice Roxana que va a tu casa y te arregla todas las carteras y zapatos que necesites arreglar, te los devuelve como nuevos. También tengo que llamar a la señora de la acera. De repente puede atenderme el jueves a las 4, a las 5 tengo reunión con Luchi. ¿Qué me dirá del nuevo catálogo? No me encantan las fotos. La próxima las hago en exteriores. Debí pedir tiradito, sin cebolla. ¿Importará? ¿Llegaremos a estar lo suficientemente cerca como para que importe? Él pensó. ¡Qué guapa es! ¡Qué guapa es! 3 horas después, a él no le importó la cebolla. No. ¿No? No. Caminaron hacia su casa. ¿No? Él se ofreció a llevarla en su auto. No. ¿Se tomaron un taxi? Se tomaron un taxi. ¿Puedo ver más tarde? Son casi las 8. Mañana. Llámame. ¿Te llamo? Ya. ¿Te llamo más tarde? Ya. ¿Te llamo? Sí. Chao. 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 Se despidieron. Ella entró a su casa. Él se bajó del taxi y caminó hacia la suya. Había empezado el día con la certeza de que sería un día más, nada especial, un día sin promesas. Y terminaba el día con una sonrisa enorme en la cara y con unas ganas locas de regresar a su casa para marcar su número y escuchar su voz una vez más. ¡Qué impredecible era la vida! Todo se veía más luminoso. El cielo se veía más luminoso. El sol se veía más luminoso. ¡Eran casi las 8 de la noche! Las luces de la calle se veían más luminosas. La luna se veía más luminosa. La ciudad entera se veía más hermosa que nunca. Los problemas desaparecían. El universo entero confabulaba para que él... ¡Creo que estás exagerando! Él estaba contento. Gracias. Al llegar a su casa, el hombre abre el cajón de su escritorio. Muy bien, gracias. ¿Perdón? Gracias, eso es todo. Tenía preparadas las primeras 72 horas. Esta primera no ha pasado muy bien. Tengo tus datos, qué cosa yo me comunico contigo. Ok. Gracias. Perdón, perdón. Es posible que haya entendido mal los requerimientos. Es la primera vez que me presento. No, está muy bien. Gracias. Pensé que había que narrar las primeras 72 horas. Pedimos las primeras 72 para asegurarnos, pero la mayoría de las veces no basta con escuchar las primeras 10 o 20 para darnos cuenta del carácter del material. Ah. Sí. Entiendo, sí. Perdón, no quiero ser insistente. Dime. ¿Cuál es el problema? ¿El problema? No te cautivé. No, no me cautivaste. ¿Por? Está bien. Ajá. ¿No? Está demasiado bien. Ajá. Bien hasta el aburrimiento. Eso no es bueno. No. No. Gracias. Dame 3 minutos más. ¿Perdón? Dame solo 3 minutos más. No te cuesta nada. Bueno, te cuesta 3 minutos más. ¿Tres? Tres. Tres. Gracias. Ocho meses después,
Ella abre un sobre. Aceptaron. ¿Pedimos una pizza o quieres preparar algo? ¡Me aceptaron! En la maestría. ¿La maestría? Te hablé de esto. ¿Te acuerdas? ¿Llegaste a aplicar? Pensé que te habías arrepentido. Me arrepentí. Y luego me arrepentí de arrepentirme y mandé los papeles. Ya tenía todo listo, pensé. Claro, no pierdo nada. Vas. Te felicito. Cuánto entusiasmo. Te felicito, me agarras en frío. No sé qué esperas que te diga. Todavía no sé qué voy a hacer. Podemos alegrarnos de que me eligieran a mí de entre miles de personas alrededor, pero... No entiendo qué es lo que quieres que celebre. ¿Que no me cuentas las decisiones más importantes que tomas? ¿O que para dentro de un mes estaremos separados a miles de kilómetros de distancia por un lapso de cuánto? ¿Dos años? Es que no es sobre ti. Eso está clarísimo. Esto es solo sobre ti. ¡Carajo! Si ese sobre fuera para ti, ¿ah? ¿No sería la maravilloso? ¡Maravilloso! Entramos al tema de género. Entiendo tus frustraciones, mi vida, pero vas a tener que dejar de restregarme hacia la cara cada vez que... ¡Puta madre! No, voy a tener que detenerte ahí. Necesitamos mantener las fisuras al mínimo. Por un tema de público menor de edad y laboral. En fin, de todas formas, mejoró. Pero no es lo que estamos buscando. Sigue un tanto general. General. General, obvio, cliché. Pero no te preocupes, no es fácil. Yo lo sé. ¿Lo sabes? Sí, a esas alturas, una historia original es casi tan difícil de encontrar. Como el amor. ¿El qué? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué dijo? Sí. Casi tan difícil de encontrar como el amor. Lo siento. Está bien. Gracias por venir. Y estaba harta de pedirle deseos al sol en el ocaso, a la estrella fugaz, a la galleta de la suerte. Y decidió que era hora de hacer su propio destino. Metió todo lo importante en una mochila y salió de su casa buscando una manera de cambiar al mundo. Gracias por venir. Gracias. Adiós. ¿Tienes mucho trabajo hoy? Un poco, cuatro más. Un par de horas. ¿Te gusta hacer esto? Mucho. Estoy tratando de convertirlo en mi trabajo a tiempo completo. ¡Suerte! ¡Suerte! Suerte, perdóname en sí mismo. A ti. ¿Te gusta tu trabajo? Sí. ¡Qué bueno! Es el mejor de muchos otros trabajos. Ah, el conformismo. No, no conformismo, es... ¿comodidad? ¿No es lo mismo? Parecido. Sí. Tengo una historia distinta. Tengo que seguir. Sí, sí, pero este es sobre ti. Puedo esperar hasta que termines. No te conviene, voy a estar muy cansada. Mira, mañana tengo que regresar a las 9 de la mañana a un trabajo que no quiero hacer. Yo no tengo la suerte de que me guste mi trabajo, ni siquiera es cómodo. Eso no es culpa mía. No digo que lo sea. Digo, si tú supieras cómo recuperar las ganas y dependiera de que alguien te dé una oportunidad, también lo gozarías. Ya te han sacado de un cuento. Irónico que no pueda contar un buen cuento, entonces. Sí, lo acosaría. No te estoy pidiendo otra prueba, solo un poco de ayuda. No puedo hacerte otra prueba. Qué bueno, porque no te la estoy pidiendo. Si te cancelo los sueños en este momento, te voy a hacer un favor. ¿A qué te refieres? A que estás viejo para empezar y no tienes talento. No estoy más viejo que tú. No, pero yo vengo haciendo esto hace mucho tiempo. Hacías. ¿Perdón? Hacías esto, ¿no? Hace tiempo que no te paras al frente.
Ya te di mi opinión. Gracias por venir. Está bien. Gracias por venir. Gracias por la verdad. Me estás ahorrando años de frustraciones y muchas empotradas contra la pared. Eres el ángel que necesitaba encontrar en mi camino y solo tengo una cosa más que pedirte. Que te escuche una última historia. Sí. Tienes tiempo hasta que aparezca el siguiente. Bien. Una mujer. ¿Yo? Hermosa. Gracias. La vida le había dado todas las ventajas que se pueden pedir. Era inteligente, divertida, buena. Practicaba 4 deportes distintos. Cantaba como una sirena y bailaba como una musa. Sus padres la amaban y confiaban en que crecería para ser una gran persona. Pero... Perdón. Pero... Pero un día se enamoró. Pero... Un día cumplió 18 años y sin previo aviso se marchitó. Fue muy repentino. Ya no cantaba, no bailaba, dejó de practicar 4 deportes. Su mirada se oscureció y su risa se apagó. Lo único que quería era mirar un punto fijo en el vacío. No me miren, no me hablen, no me toquen. ¡Váyanse! ¡Váyanse todos! Sus padres la llevaron a ver doctores de todo tipo. Le recetaron pastillas, polvos, hierbas, gotas. No reaccionaba a nada. Si miraban directamente en sus ojos, podían... Podían ver claramente que se estaba muriendo. ¿De pena? ¿Desilusión? ¿Locura? Era como estar encerrada en un pozo muy profundo y poder ver la luz del sol a cientos de metros por encima de mi cabeza, pero no poder alcanzarlo. ¡Una cura de sueño! Dijo el viejo médico de la familia. Durmámosla todo el tiempo que sea necesario, que recupere en ese sueño las ganas de vivir. ¡Me echaron en una cama! ¡Me inyectaron drogas! ¡Me metieron un avión para alimentarme! ¡Se olvidaron de mí! ¿Entonces? ¿Ah? ¿Estás dejando que la historia se te escape? Varios años pasaron y un día un joven doctor, yo, se topó con el caso de la bella mujer durmiente y sintió que era tan interesante que tenía que hacer algo. No sabía muy bien qué, pero... ¿Estás contando un cuento de hadas? No exactamente. Luego él la desconecta de las vías, la besa y ella se despierta. No es una mala idea lo de las vías. Por favor, tienes que irte. No. Mírame, ya hiciste tu mejor esfuerzo, por favor. Había una vez un hombre... Vete, cuando regreses yo no quiero verte aquí. Había... ¡No me hagas sacarte la foto! Había una vez un hombre, yo, y una mujer, que lo miraba sin decir una sola palabra y pensaba. El hombre era feísimo. Ella lo miraba sin decir una sola palabra y pensaba. Él era tan feo, tan ahora feo. Estás sintiendo que todas tus ideas son como bolitas de verdad. No, ella... Ella quería decir algo, ella quería gritarle que... Y que si las dejaras caer, explotaría, no, destruyéndolo todo a tu alrededor. ¡Vamos, deja que salgan! ¡Deja que salgan, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deja que salgan! Deja que... No.
Se acabó. Por ahora. Había una vez un rey que convertía todo lo que tocaba en oro. Un día, su hija corrió a saludar y antes de que él pudiera hacer algo, le dio un beso en el cachete. Había una vez una niña que era tan pequeña que cabía en un dedal. Había una vez una liebre muy rápida y una tortuga muy lenta. Había una vez un capitán de barco que quería cazar una ballena blanca. Un guerrero que quería matar a una mujer con serpientes en la cabeza. Una princesa encerrada en una torre. Un villano que quería acabar con el mundo. Un lobo que quería comer. Un niño pobre. Una niña rica. Un hombre. Una mujer. Mariela, ¿y yo? ¿Cómo me llamo? Yo sé que no quieres ensalada, pero hoy te traje mil hojas. Si me dices cómo me llamo, te invito. ¿O me lo como solita? No, preciosa, te voy a invitar. Te voy a invitar, pero primero a ver. Come un poco de ensalada, ¿sí? Oye, ¡qué falta de respeto! ¿Y pasó lo que sabíamos que iba a pasar? ¿Llegaste a explicar? Pensé que te habías arrepentido. Dime pues, te lo dije, dime. ¿Te vas? Te felicito. Si le contaba antes de mandar los papeles, él hubiera encontrado la manera de desanimarme. Te felicito. Me agarras en frío, no sé qué esperas. Todavía no sé muy bien qué voy a hacer. Podríamos alegrarnos, ¿no? Me eligieron a mí dentro de mil
no me cuentas las decisiones más importantes que tomas? ¿O que para dentro de un mes estaremos separados a miles de kilómetros de distancia por... ¿cuánto? ¿Dos años? Oye, esto no es sobre ti. Eso está clarísimo. Esto es solo sobre ti. ¡Carajo! ¿Si fueras tú, ah? Si este sobre fuera para ti, ¿cómo sería la cosa? ¡Maravilloso! Entramos al tema de género. ¡No hay ningún tema! ¡Es una realidad! Si esto fuera para ti, me pediría que haga mis maletas mañana. ¿Entonces? ¿Sí? No lo sé. Sí. ¿Y? ¿Las harías? No lo sé. ¿No? Creo que no. Y de ahí, todo se fue cuesta abajo, tal como lo dijiste. ¿Qué opinas de los cuentos de hadas? Baja de un ascensor en el piso 9.
Tiene miedo, pero avanza decidida a la puerta de un departamento. Duda. Regresa al ascensor. Vuelve a dudar. Toca la puerta. Un hombre. Yo. Le abre. Se quedan frente a frente por unos segundos. Ella está a punto de decir algo. De repente él la agarra por el cuello. ¡Suéltame! ¡Entra! ¡Suéltame, por favor! Tú me prometiste que si venía íbamos a hablar, a conversar. ¡Vamos a conversar! ¡Tú también prometiste! El hombre la mete al departamento. El hombre la arroja al piso. Ella levanta los brazos para protegerse la cara. Él golpea sin mirar a dónde con las manos. Luego con las piernas patea. ¡Se detiene! ¡Tú prometiste! ¡Ay! El hombre le patea la cara. ¡Prometiste! El hombre la empuja. ¡Y no cumpliste! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
hombre, una mujer. Se sentaron y pidieron las cartas. Se miran a los ojos por primera vez. La mirada duró 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Se miran a los ojos por segunda vez cuando traen los platos. Esta segunda mirada duró 7 segundos. ¡Ah! No debí pedir ceviche. Creo que tengo un chicle en la cartera. No, lo dejé en la cartera roja. Tengo que mandar esa cartera a la renovadora. O llamar a esa señora que dice Roxana que va a tu casa a recoger todas las carteras y zapatos que necesitas arreglar y te los devuelve como nuevos. También debería llamar a la señora de la acera. Probablemente me pueda atender el jueves antes de las 4. Realmente me estoy haciendo problema por este chico. ¿Qué estoy haciendo acá? Tengo que aprender a decir que... Qué guapa es. Qué guapa es. Concéntrame. Aprovecha la oportunidad. No te va a hacer caso otra vez. Es una oportunidad. ¡Oh! Gracias por venir. Problema. Bien, hay una historia en mi cabeza. No está clara todavía, pero sé que es para ti. Si me tienes un poco de paciencia... Tengo paciencia. ¿Ahora? Sí, ¿no? Quiero decir, ahora me tienes paciencia, o sea, te estoy impacientando. Te estoy escuchando. No es suficiente. ¿Qué es lo que quieres? Dame palabras. ¿Cómo? Dame palabras. Yo te digo una palabra y tú me dices otra, la primera que se te venga a la cabeza. Ya. Para... Como anzuelos, para pescar la historia. Bueno, dime. Bien. Mal. Bien. Flor. Campo. Triste. Mete. Amor. Roma. Descarado. Concatenado. Estímulo. Tenedor. Miedo. No. Sí. No, para, no sirve. ¿Qué? No sé por qué, ¿para qué no sirve? No te dejas. Esto es tonto ayudando. Ayudaría a sentir mejor. ¿Ah? No sé qué historia tengo que contarte. Mira, yo también me he sentido así. Creo que por eso no pude decirte que no y vine. Yo me sentía así y pensaba como tú, que las palabras eran todo. Y llegué a torturarme tanto que un día explotaron en mi cabeza y lo tuve que dejar. No debes contarme nada. ¿Qué cosa quieres entender? ¿Me escuchaste? Te escuché, sí, gracias. No se trata de eso. Tú crees que yo sigo haciendo una audición, pero no. Ya no. Esta historia es para ti, no para mí. ¿Bien? Bien, ahora. ¿Qué no entiendes? Ah, me estás haciendo un favor. De alguna manera, sí. Ah, no tenía idea. No te preocupes. Bien, a ver. ¿Qué pregunta no logras contestarte? No, pero si es un favor, al menos permíteme invitarte al almuerzo. De verdad. Te lo agradecería muchísimo. Yo sé que dije que te invitaría, pero he renunciado a mi trabajo y estoy bien pobre. ¿Estás hablando en serio? ¿Qué? Me has hecho venir a verte con la excusa de que tienes una historia que contarme y ahora resulta que me haces un favor y que yo tengo que pagarte el almuerzo. Solo contesta. La mujer agarra sus cosas y se levanta. El hombre también se levanta. No puede. No te vayas. Perdóname. No me entiendes. Me hagas saber qué historia tengo que contar. ¡No quiero una historia! ¿Para qué viniste? Para conocerte a ti. Ah. Por curiosidad. ¿Curiosidad por mí? Sí, y ya fue suficiente. No lo noté. No hay nada que notar. Yo soy un idiota. Sí, no. Todo está bien. Entonces responde.
respóndeme antes de irte. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué pregunta no logras contestarte? ¿Qué no sabes? No sé si debo irme del país. No sé si debo dejarla sola. No sé por qué estoy sola. No entiendo por qué sigo mi trabajo. No entiendo por qué dejé de contar historias. No entiendo qué hago hablando contigo. No entiendo por qué pasó lo que pasó. Suficiente. Suficiente. El hombre no sabe qué responder. La mujer aprovecha y se va. Chao. Chao. ¡Apartamento!
estuviese ahí. Solo te golpeó. No te violó. Te golpeó y luego te disparó. Disparó a tu espalda, en el lobby del ascensor. No había luz. Se habían fundido los fusibles de las áreas comunes, pero el ascensor sí funcionaba. ¡Subiste al ascensor! ¡Subiste al piso 23! Tu sangre estaba regada por todo el pasillo. Ahí te encontró la policía, pero tú ya no hablabas. ¡Ya no hablaste más! ¡Si fuera yo! ¡Si hubiera sido yo! ¿Qué? ¡No fui yo! ¡Si hubiera sido tú, qué! ¿Qué hubieras hecho? ¡Hubiera gritado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si hubiera sido tú, yo qué haría esto! ¡No me hubieras dejado ir! ¿Hubiera podido detenerte? ¡Claro que sí! ¿Qué más? ¿Qué más hubiera sido distinto? ¡No hubiera ido sola! ¡Si no me detenías, me acompañabas, no me hubiera dejado sola! ¡Mentira! ¡Yo no me hubiera quedado callada después! ¡No lo sabes! ¡He tratado de salir de ahí! ¿Qué quieres que haga primero? ¡Te defiendo! ¡No me defiendo! ¿Quién hizo todo mal? ¿Tú o yo? ¿Qué es lo que quieres resolver? ¿La culpa? ¿O el resentimiento? ¿O nada? ¿O fue culpa de otro? Porque fue culpa de otro. Fue otro el que me dejó así. ¡Y tú tienes que dejar de poner tu vida en espera! No puedes salir de ahí y decírmelo tú misma. No. Por favor. ¡Por favor! Es como estar encerrada en un pozo muy profundo y ver la luz del sol a cientos de metros por encima de su cabeza. Pero no poder alcanzarlo. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Usted dijo algo? No, nada. ¿Se siente bien? Señorita. Estoy bien. Esta historia necesita terminar pronto.
¡Él subió un ascensor! ¡En el ascensor un hombre! ¡Ella lo miró! ¡Él! ¡La miró! ¡Piso 23! La puerta del ascensor se cerró. Una mujer, ella, entró a este edificio porque tiene una cita en el piso 12. Unos segundos después, un hombre, él, entró siguiéndola. Ella le permitió hablar incoherencias por unos segundos. Se ha quedado parados esperando el ascensor. Él trata de contar una historia. Había una vez una mujer que subió a un ascensor en el piso 9 de un alto edificio. En el ascensor había un hombre. El hombre la miró, ella lo miró. Ella se acercó al tablero para presionar el botón correspondiente al piso 23. Él calculó rápidamente en su cabeza: 23 menos 9 son 14 pisos. A 2 segundos por piso, 14 por 2, 28. 28 segundos. Tengo 28 segundos para hablarle. La puerta del ascensor se cerró. Pasaron 28 segundos y sonó el ascensor llegando al piso 23. El ascensor se abrió, la mujer salió del ascensor y ahí terminó todo. No entiendo. Me estás contando la misma historia que me contaste hace unos días. No, no es la misma. Voy a subir. Creo. ¿Quién es ella? ¿Qué? Ella. Me dijiste que no sabía si debía dejarla sola. ¿Quién es? ¿Y qué fue lo que le pasó? Voy por las escaleras. La puerta de las escaleras está cerrada. El ascensor está detenido en el piso. ¿Qué vas a hacer arriba? Tengo una cita. ¿Vas a ver a alguien? ¿Qué te importa? ¿Quién es? ¿En qué piso vive? ¿A qué piso vas? Al 12. No lo conozco bien. No sé cómo es. ¿Es un hombre? Sí. Es un doctor. Es un especialista. ¿Un especialista? ¿Un especialista en qué? En terapia sacrocraneal. ¿Y de qué vas a hablar? ¡De lesiones! ¿De lesiones? ¿De lesiones de quién? ¿De ella? ¿Qué te importa? ¿Quién es? Voy a subir. Dime, ¿quién es? ¿De quién vas a hablar? Ella entra al ascensor. Él agarra la puerta para que ella no pueda cerrar.
Ella lo mira y responde. ¿De mi hermana? La puerta se cierra. Él se queda inmóvil. Sus ideas ya no son bolitas de mercurio. Ya encontró su historia. Ella ha llegado a la oficina del especialista y no le es difícil hablar. Hace mucho que necesitaba contar esta historia. Había una vez una mujer hermosa. La vida le había dado todas las ventajas que se pueden pedir. Era inteligente, divertida, buena. Practicaba 4 deportes distintos. Cantaba como una sirena y bailaba como una musa. Sus padres la amaban y confiaban en que crecería para ser una gran persona. Pero llegó el día del accidente, del suceso. Y ella no volvió a ser la misma. Ya no cantaba ni bailaba. Dejó de practicar 4 deportes. Su mirada se oscureció y su risa se apagó. El suceso. Ella se enamoró de un hombre muy violento. Él la agredió. Le hizo mucho daño. ¿Fue golpeada? ¿Atacada? Sí. Continúo. Desde ese día lo único que ella quería era estar sentada y mirar un punto fijo en el vacío. La llevaron a ver doctores de todo tipo. Le recetaron pastillas, hierbas, polvos, gotas. Ella no respondía a nada. Si miras directamente a sus ojos, puedes ver que se está muriendo. De pena, desilusión, locura. ¿Sufrió algún trauma físico? Sí. ¿Qué tipo de trauma? La mujer suspira, se toma su tiempo. Nunca antes había tenido que responder esta pregunta en voz alta. Golpearon mucho, le rompieron la cara y las costillas, le dispararon, una bala rozó su oreja, la otra su hombro. No sé muy bien qué pasó exactamente, nadie sabe, ya no hablo más. Lo siento. Ella está bien, físicamente, su cuerpo se ha recuperado, lo que me dicen todos. Pero si me voy. Si me voy, ella despierta. Si me voy, ella muere. No entiendo. La ciencia, la medicina tendría que poder responder ciertas cosas. Yo tendría que revisar. Mire, necesito saber. Necesito saber si va a despertar, si va a salir de esto que le pasa. Quiero saber si yo puedo hacer algo. No sé qué contestarte. La mujer se dio cuenta de que su necesidad de cerrar el capítulo le estaba ganando a su razón. No, claro. Mira, puede que haya una lesión y que esa lesión esté afectando el habla, pero eso... Ya vimos a todos los doctores. Ella no quiere más. No tengo la respuesta a tus preguntas. Historias que no se cuentan. No
sé. Creo que no existen. Y si sí existen, pero nadie sabe cómo contarlos. ¿Qué creo que pasa con ellos? ¿A dónde van? ¿En qué se transforman? En dolor. En el dolor más negro. Sale de un consultorio sin respuestas. Él está parado en la puerta del edificio, esperando. Así te tomes 2 horas. O 2 horas y media. Yo voy a estar aquí, abajo. Es la última vez que lo intento, lo prometo. Mejor llévala adentro. Llévala adentro. ¿No quieres ir? ¿Estás segura? Había una vez una mujer hermosa. Ella subió a un ascensor en el piso 9 de un alto edificio. Estaba muy mal. La habían golpeado y le habían disparado por la espalda. Sangraba y se movía con dificultad. En el ascensor había un hombre muy asustado. El hombre la miraba sin saber qué hacer. Ella lo miró. Le salía muchísima sangre de la cabeza, del hombro. Ella se acercó al tablero y apretó los botones. Se encendió el botón correspondiente al piso 23. Él calculó rápidamente en su cabeza. 23 menos 9 son 14 pisos. A 2 segundos por piso, 14 por 2, 28 segundos. 28 segundos. Tengo 28 segundos para hablarle. Preguntar, ¿qué te pasó? ¿Necesitas ayuda? ¿O hacer algo? Agarrar el teléfono, llamar a una ambulancia, a la policía. Abrazarla,
tomarle de la mano, que sepa que no estás sola. No estás sola. Yo te voy a ayudar. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. La puerta del ascensor se cerró. Él no se movió. Un hombre gritaba afuera: ¡Mariela! 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 Ella lloraba y gritaba de miedo. Él la agarró de los hombros y ella se retorció de dolor. A él no le importó. Él tenía muchísimo miedo del hombre que gritaba afuera. El ascensor seguía subiendo, el hombre afuera seguía gritando y... Yo tenía miedo. Así que te dije... Cállate. Si quieres vivir, cállate. No vuelvas a hablar, cállate. Nos vamos a matar a los dos. Cállate, cállate. Tú me mirabas. Y te fuiste callando. Tu voz se fue disolviendo como un chorro de sangre en el río. Hasta que ya no sonaste más. Y en ese momento, tus ojos también se callaron. Tu cuerpo completo se cayó. Fue como si te hubiera empujado a un pozo muy profundo. Te caíste hasta el fondo. Y ahí te dejé. Sonó el ascensor. Se abrió la puerta y salí corriendo. Te dejé sola. Perdóname. Te dejé sola. Mira a un hombre sin decir una sola palabra y piensa. El hombre era feísimo. Ella lo mira sin decir una sola palabra y piensa. El hombre era tan feo, tan feo. Él quería decir algo. Él quería gritar, gritarle que no. Él no pudo. Un hombre. Yo. Había empezado el día con la certeza de que sería un día más. Nada especial. Un día sin promesas.
Y terminaba el día con una sonrisa enorme en la cara y con unas ganas locas de escuchar su voz una vez más. Qué impredecible era la vida. Todo parecía más luminoso. Las luces de la calle parecían más luminosas. La luna parecía más luminosa. La ciudad entera estaba más hermosa que nunca. Los problemas desaparecían. Pero no. Pero no. No sé si estoy enamorado de ti. Yo creo que es algo así. Me amas, pero no estás enamorado. Puede ser. Me asusta cómo tienes las cosas tan claras. Pero no es así. Una mujer. Yo. Aún no sabía nada de nada. Te sorprendería de lo poco claras que tengo las cosas. Aún no sabía si se iría. Aún no sabía si la dejaría sola. Aún no sabía por qué le había pasado todo eso. Y sobre todo, aún no sabía por qué estaba ahí sentada conversando con él. Pero no importa. Pero en ese momento, por alguna razón, no importaba. Había una vez un rey que convertía todo lo que tocaba en oro. Un día, su hija corrió a saludarlo y antes de que él pudiera evitarlo, le dio un beso en el cachete. Había una vez una niña tan pequeña que cabía en un dedal. Había una vez una liebre muy rápida y una tortuga muy lenta. Había una vez un capitán de barco que quería cazar a una ballena blanca. Un guerrero que quería matar a una mujer con serpientes en la cabeza. Una princesa encerrada en una torre. Un villano que quería acabar con el mundo. Un lobo que quería comer. Una niña pobre. Un niño rico. Un hombre. Una mujer.